Esteemed colleagues, the next item on our agenda, and we have a very packed agenda today, is the presentation of the 2014 annual report of the Inter-American Institute for Cooperation and Agriculture, otherwise known as AICA, instructed by document number CP/DOC 5105/15. Distinguished ambassadors and colleagues, today we are privileged to be joined by Dr. Victor Villalobos, Director General of AICA. Dr. Villalobos is a Mexican professional specializing in the field of agriculture, natural resources, and genetics. He has made major contributions and supported innovation in the areas of plant production and conservation of genetic and natural resources. He has a bachelor's degree in agronomy from the National School of Agriculture in Mexico, a master's from the Graduate College of Chapingo, and a PhD from the University of Calgary in Canada. Dr. Villalobos was twice appointed as Undersecretary in the federal government, once as Natural Resources Undersecretary for the Environment, Natural Resources and Fisheries, and later as Agriculture Undersecretary for Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries, and Food. As a researcher, Dr. Villalobos has encouraged the development of agrobiotechnology as a tool for increasing agricultural production and food security in Mexico and worldwide. His accomplishments include membership of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, an honorary doctorate from the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center, and an honorary doctorate from the Universidad Nacional de Asunción in Paraguay. On January 20th, 2015, the Association of Agronomists and the Agricultural Science Professionals of Bolivia presented him with the Espiga Dorada, the Merit of Honor Medal, for his distinguished service to that country's agricultural sector. In 2010, Dr. Villalobos was sworn in as the 10th Director General of the Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture. And in September 2013, the Inter-American Board of Agriculture, the Institute's highest governing body, elected him to serve a second term, and his term would last 2014 to 2018. We will now proceed to receive the presentation of the annual report of AICA. It's my pleasure, Sir Dr. Villalobos, to offer you the floor. The floor is yours, sir. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes de iniciar, quiero agradecer públicamente al Dr. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, por el apoyo brindado al Instituto durante el tiempo que nos tocó compartir su gestión al frente de esta organización. Verdaderamente, el doctor Insulza hizo sentirnos parte del sistema interamericano. Señor Neil Parsan, presidente del Consejo Permanente, señor Arbel Randín, secretario general adjunto, estimados miembros del Consejo Permanente de la OEA, invitadas e invitados especiales, muy buenos días tengan todos ustedes. Un sistema agrícola más productivo y ambientalmente sostenible promete lograr la seguridad alimentaria mundial, así como el desarrollo de la región, el alivio de la pobreza y el progreso social. Lo anterior es una opinión compartida por tres instituciones, la FAO, la CEPAL y el ICA. Es una opinión fundada en el análisis de datos y experiencias recogidas en nuestro trabajo cotidiano al servicio del sector. Ahí hemos podido comprobar de manera reiterada la capacidad de la agricultura para ofrecer prosperidad. Les agradezco la deferencia de recibir nuevamente al Instituto para presentar ante ustedes no solamente un informe sobre el trabajo desarrollado a lo largo del año pasado, sino una visión sobre las posibilidades que tiene el sector agrícola
para responder a las demandas de los pueblos de las Américas. Estos quieren que además de prosperidad, también haya equidad. Fue un acierto de la séptima cumbre de las Américas recién celebrada en Panamá seleccionar como tema la prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. Pero el noble objetivo de construir un espacio de convivencia que ayude a generar prosperidad y además lo haga para el bienestar alcance a todos, no puede dejar de lado a la agricultura. No me cabe duda que los ministros de Agricultura se sienten muy complacidos de ser parte del proceso de cumbres y de tener la oportunidad de ser escuchados por sus presidentes y jefes de Estado. Continuando con el proceso, los ministros habrán de encontrarse en México en octubre de este año para analizar y hacer compromisos para mejorar la productividad agrícola en las Américas. Por eso saludo la oportuna inclusión de la agricultura en la séptima cumbre. La omisión de este tema por parte de nuestros mandatarios hubiera sido una mala noticia para los millones de personas que en este hemisferio viven de y para la agricultura. En los territorios rurales habita el mayor número de familias pobres. Ahí es más complicado proveer de servicios de educación y de salud con calidad, condiciones estas necesarias para la equidad. Son esos territorios donde la pobreza y la falta de oportunidades obligan a sus pobladores a emprender la aventura de la migración, la mayoría de las veces en condiciones de alto riesgo, con la consecuencia triste del abandono de familias y de tierras. Sin embargo, como la semilla, la agricultura guarda en sí misma la respuesta a sus propios desafíos. Hoy más que nunca, la agricultura se encuentra inmersa en un mundo de enormes oportunidades. Un sector agrícola altamente productivo es la fuente primaria para la alimentación de una población en constante crecimiento. Un sector agrícola competitivo es capaz de generar ingresos para los países y para las personas, y también para aprovechar las oportunidades que brindan el comercio internacional o los mercados tradicionales de alimentos y materias primas agrícolas, o aquellas nuevas como las energías limpias. Un sector agrícola que se adapte rápidamente a las nuevas condiciones climáticas y que haga un uso adecuado de suelos y agua es imperativo, claro, para un desarrollo sustentable. Un sector agrícola próspero es crucial para una sociedad equitativa. Los organismos internacionales son sus aliados para resolver el desafío de la cooperación. No somos entidades ajenas a los países. No podemos serlo porque somos expresión material de su voluntad política para trabajar juntos. Ustedes tienen derecho a utilizar de manera intensiva a los organismos del sistema interamericano como el ICA para potenciar capacidades y remediar carencias. Ustedes nos crearon, ustedes nos sostienen, los países son nuestros jefes, los países son nuestros mandantes. Para cumplir nuestros objetivos, los organismos internacionales debemos ser muy eficientes en el uso de los recursos que nos confían y muy eficaces en el cumplimiento de las tareas que nos asignan. En el ICA tenemos como compromiso entregarles resultados. Por ello, en el 2014 propusimos a los países un relanzamiento del instituto. Hemos evolucionado nuestro modelo de cooperación para que las contribuciones del instituto tengan más impacto y sean más medibles.
Este relanzamiento significa poner al instituto a tono con los nuevos tiempos que demandan una manera diferente de enfrentar los retos de la agricultura. Debemos reconocer que el convenio que crea el instituto cumple ya 35 años. Fue firmado antes de la acelerada globalización de los mercados y de la explosión en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy, además, tenemos un nuevo marco para el ejercicio de nuestro trabajo. La agricultura ha descubierto nuevas formas de producir, de insertarse en las economías locales e internacionales. Nuevos actores se han incorporado al sector y el Estado y la sociedad civil buscan nuevas formas de relacionarse para satisfacer la demanda de productos agrícolas. Pero mientras los países no estimen conveniente modificar nuestra Carta Fundamental, los que trabajamos en el IICA debemos encontrar la manera de seguir siendo útiles y pertinentes, haciendo más integral y focalizada la provisión de nuestros servicios de cooperación técnica. Justamente, el informe anual que les hemos entregado, así como los resúmenes por país, dan cuenta de lo que estamos haciendo en este nuevo modelo de cooperación para contribuir a alcanzar mayores niveles de competitividad y productividad de la agricultura que permitan satisfacer las constantes demandas de alimentos y de materias primas. Hemos apoyado la adaptación de la agricultura al cambio climático porque es un hecho que la producción está siendo aquejada por la variabilidad climática. Esta tiene efectos que van desde cambios en la duración y frecuencia de las épocas de lluvias y de secas, hasta la incidencia de plagas y enfermedades de plantas y animales que se muestran cada vez más virulentas, además de la afectación de la disponibilidad de los recursos naturales básicos para la agricultura. Estos son el agua y los suelos. Hemos contribuido a dar alternativas de solución al problema de la migración del campo a la ciudad o al extranjero, así como resolver la dificultad que implica realizar un recambio generacional entre nuestros productores, también los profesionales y técnicos agrícolas. Nuestro trabajo ha ayudado a disminuir la exclusión social que se expresa en niveles de pobreza dolorosamente altos mediante un enorme trabajo enfocado a la agricultura familiar. Sabemos que integrar a todos los productores a las cadenas de valor es el primer paso para que ellos mismos puedan escapar de la pobreza. También hemos apoyado el fortalecimiento de los sistemas de innovación, principalmente para recuperar años de subinversión observada en este rubro y superar así las barreras que retrasan las oportunidades de investigación, extensión o formación de recursos humanos, entre otros factores, para un desarrollo completo. 2014 fue un año de transición. Sin embargo, el Instituto fue capaz de generar una dinámica interna que permitió mantener la cooperación con los estándares de calidad que sus países amablemente nos han reconocido, y también de sostener un mayor diálogo con nuestros socios para construir las sinergias fundamentales para este modelo. Este modelo, con el que venimos trabajando desde la segunda mitad del año 2014, procura aumentar el impacto de las contribuciones que el Instituto realiza en materia de formulación de políticas agrícolas, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, fortalecimiento de las capacidades agroempresariales, gestión social y desarrollo de innovaciones, en especial de aquellas que propicien la adaptación al cambio climático, el logro de la seguridad alimentaria y el incremento de la productividad y la competitividad con inclusión. ¿Cómo hacemos esto? Hemos agrupado
toda la capacidad técnica del Instituto en torno a cinco grandes proyectos. Cinco grandes proyectos que hemos denominado proyectos insignia, que pretenden abordar la realidad del sector tal y como es, diversa y compleja, en donde los problemas se encuentran engarzados y deben ser enfrentados al mismo tiempo. También conservamos una cualidad altamente apreciada por nuestros beneficiarios en el sector agrícola: la flexibilidad de atender demandas puntuales y urgentes que requieren atención inmediata y de las que sus países han sido beneficiarios en alguno u otro momento. El informe 2014 y los resúmenes por país que hemos entregado dan cuenta de resultados logrados mediante 593 proyectos o acciones institucionales, de las cuales yo destacaría por su relevancia las siguientes: el fortalecimiento de las capacidades de 23 países para la gestión de cadenas agroalimentarias, el desarrollo empresarial, la agregación de valor, la gestión asociativa y la comercialización; la difusión de innovaciones tecnológicas para la producción de energías renovables, derivados del bosque, azúcar, maíz, frijol, yuca, aguacate, papa y tomate, con recursos de la Unión Europea, Suiza, Finlandia y los Estados Unidos; la cooperación técnica que permitió avanzar en innovaciones de quinoa, arroz, cacao, camote, aceite de piñón, cultivos en invernadero, ganadería, bioinsumos y biogás, entre otros; el diseño y uso de modelos de gestión social participativa y de agricultura familiar que permiten movilizar recursos para el desarrollo rural territorial; la elaboración conceptual y la puesta en práctica demostraron la viabilidad de estos modelos de cooperación en al menos 16 países; la cooperación para la gestión de riesgos y prevención de desastres, particularmente en los países del Caribe; el fortalecimiento de los servicios de sanidad agropecuaria de los países miembros, brindando información oportuna sobre inocuidad de los alimentos, apoyando la participación de 22 Estados miembros en reuniones internacionales de CODEX y sobre fitosanidad, creando también la escuela virtual de inspectores fitosanitarios y actividades de prevención y atención fito- y zoosanitaria en las fronteras. Con el apoyo de México, se otorgaron 108 becas para jóvenes profesionales en agricultura provenientes de diversos países del hemisferio. Adicionalmente, se estableció el programa de fortalecimiento de las capacidades en agricultura para los 15 países del Caribe, mediante el cual se capacitaron 295 profesionistas del sector. En suma, la acción del IICA se ha concentrado en fortalecer la institucionalidad pública, por un lado, y las capacidades agroempresariales de todo tipo de productores, por el otro, propiciando la inclusión social y promoviendo una agricultura sustentable. Como todos ustedes, creemos en la productividad y en la competitividad, son imprescindibles para alcanzar la seguridad alimentaria, pero deben tener un sentido de responsabilidad social y de buen uso de los recursos naturales. Nuestra meta para el año 2018, en el que concluye la administración a mi cargo, es entregar al hemisferio una organización fortalecida en su capacidad técnica de excelencia. Actuar así nos permite que nuestros limitados recursos financieros no sean un obstáculo para desplegar toda la capacidad técnica del IICA en cualquiera de nuestros países. No obstante, debo reiterar ante ustedes la urgente necesidad de fortalecer financieramente al Instituto para que pueda responder a los mandatos de ustedes de la mejor manera. Cada dólar invertido en el Instituto
es un dólar que favorece al sector agrícola de sus países. Como organismo gubernamental, el IICA contribuye a la creación de bienes públicos que pueden ser aprovechados por todos. Nuestro trabajo puede concitar las grandes transformaciones que requiere el sector para ser eje del desarrollo. Cada recurso que ustedes nos confíen será utilizado de manera eficiente y eficaz para entregar resultados, porque reitero a todos ustedes, ese es nuestro compromiso. Antes de finalizar, quiero felicitar ampliamente al embajador Luis Almagro y al embajador Néstor Méndez por su elección como secretario general de la OEA y como secretario general adjunto, respectivamente. Es sin duda un honor muy merecido para ellos y lo es también para sus respectivos países. Cuentan con el IICA y con mi compromiso personal para acompañarlos en sus tareas para seguir construyendo este espacio común que llamamos las Américas. Señoras y señores miembros del Consejo Permanente, relanzar al IICA es una iniciativa que nos necesita a todos, tanto a los miembros como a la gente que allí trabajamos. El mejor empeño de nuestro personal requiere de ser complementado por la decisión común de construir un mejor futuro de colaboración y que brinde a nuestros pueblos prosperidad con equidad. Por su atención, muchas gracias. Esteemed colleagues, the Permanent Council thanks the Director General of IICA for his work, his leadership, and the results presented by IICA, and for his presentation overall. I would wish to offer the floor to those delegations who may like to comment on this report just laid. Me gustaría ofrecer la palabra al representante de México, por favor, embajador Barbosa, por favor. Thank you, Mr. President. Muy brevemente, en virtud de la larga agenda que tenemos para el día de hoy, quiero agradecer muy cumplidamente la presentación del informe anual 2014 del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura, ICA, por parte del doctor Víctor Villalobos, a quien mucho aprecio y valoro su gestión a cargo del instituto, el cual liderea el tema de la agricultura en nuestro continente. En particular, quiero subrayar tres aspectos que acaba de mencionar: la celebración del relanzamiento del instituto en el 2014, los llamados proyectos insignia y el hecho de promocionar la integración del sistema interamericano a través de sus distintos elementos componentes. Recuerdo que este es uno de los muy importantes señalamientos y conclusiones de la visión estratégica. Quisiera también mencionar que en el marco del programa de ICA con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYTE México, en el 2014, se gestionaron y aprobaron 108 becas para jóvenes profesionales en agricultura provenientes de diversos países del hemisferio. Adicionalmente, en conjunto con el Gobierno de México, se estableció un programa de fortalecimiento de las capacidades en agricultura para 15 países del Caribe, mediante el cual se capacitaron a 295 técnicos. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para reiterar la invitación a participar en el encuentro de ministros de Agricultura de las Américas y la reunión de la Junta Interamericana de Agricultura que se llevará a cabo en la Riviera Maya, en México, del 19 al 23 de octubre del presente año. Muchas gracias, señor presidente. I thank you, Ambassador Barbosa, for keeping your comments brief. I wish to offer the floor to the distinguished representative of Costa Rica, please. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas y a las colegas presentes. Ver la agricultura como cultura y no solo como actividad económica nos resulta imperioso a estas alturas de la modernidad en las Américas. Nuestra América se ha labrado en la tierra, desde la tierra. El IICA está anclado a esa historia,
a esa razón y Costa Rica se honra en alojar su sede. Agradecemos la cortesía de este informe omnicomprensivo de las labores de este último periodo de gestión del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, cuya sede se aloja en una zona precisamente agrícola de la zona central del Valle Central de mi país, las montañas de Coronado. En un país con vocación agrícola, que decía, se honra de alojar al ICA con programas tan amplios que abordan, y repaso muy brevemente algunos de los productos, por usar un término algo tecnocrático, de los que los agricultores en Costa Rica se han podido nutrir. Planes estratégicos y modelos de gestión conducentes a aumentar la productividad y la competitividad de algunos programas agropecuarios del propio Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el regente en estas materias y el que dicta la política pública en mi país. Los consorcios de innovación tecnológica y comercial para pequeños productores en ciertas regiones territorialmente alejadas de nuestro país. Lo que llaman los técnicos las buenas prácticas agrícolas o las BPAs, sobre los que el ICA ha volcado buena parte de su actividad y sus recursos. La vinculación de pequeños y medianos productores a los mercados locales, el intercambio de conocimiento, así como la organización de actividades relacionadas con biotecnología, con gestión integral del recurso hídrico, con la vigilancia, el control de medicamentos veterinarios, el código alimentario, en general la gestión del conocimiento para la seguridad alimentaria, y podríamos nosotros sumar aquí para un desarrollo agrícola sostenible, que es desde luego una preocupación que a todos los que concurrimos a esta sala nos alcanza, y particularmente a mi país, con un 25% de su territorio protegido, territorios que compiten en no pocas ocasiones precisamente con la expansión agrícola y ganadera. Así que se nos habla aquí hoy, en esta mañana, de muchos temas que me obliga a limitar todo lo que podríamos decir buenamente sobre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Se nos habla aquí de un relanzamiento necesario, imperioso, que suponemos en todo caso depende, como toda obra institucional, del refinanciamiento también. Hacemos votos porque esos planes establecidos por los dictadores de la política pública agrícola en nuestro país, los ministros de Agricultura, en esa dirección sean posibles, y que el rescate de la actividad agrícola pase también por un compromiso ineludible, podría usar un término algo abogadil, pero también aplicable, imprescriptible, con esa con esa labor, con esa actividad, que más allá de eso, insisto, es una cultura para nuestros países que vale la pena también rescatar, relanzar, para usar términos que aquí se han usado, y no solo conservar. Así que nuestra sensibilidad en este tema es plenaria, como bien lo ha sabido el ICA con las visitas de nuestro presidente, don Luis Guillermo Solís, incluso en algunas ocasiones a patrocinar actividades que se han organizado en la sede central del ICA, en Coronado, en San José de Costa Rica. Así que muchísimas gracias de nuevo por el detalle del informe. Quedo hasta acá, no porque no tenga mucho más que decir y mucho más que rescatar como embajador de Costa Rica del ICA. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, embajador de Costa Rica. I wish to offer the floor to the distinguished representative of Jamaica, please. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll try to be very brief. I wish to thank Dr. Villalobos,
for his comprehensive and informative presentation on behalf of ICA. And I wish to say special thanks to him for all the work that ICA has done in Jamaica in recent years. There are three points made by Dr. Villalobos that struck me as particularly important in the context of a small developing countries such as Jamaica. One is that agricultural development helps to reduce the flow of persons from rural areas to urban centers. Secondly, agricultural development helps to break the cycle of poverty in which our societies are mired. And thirdly, it's important for all of us within the OAS to think about ways of enhancing the financial resources of ICA as it seeks to help all the countries of the region. With respect particularly to Jamaica, I would like to thank ICA for recognizing that one size does not fit all. In its efforts to help us, ICA has been sensitive to some of our realities. I note, for instance, that they have helped Jamaica in the development of, or in the testing of new products such as certain varieties of sweet potato at various agricultural parks in the country. And this is consistent with initiatives taken by the Jamaican government. ICA has also been sensitive to the role of women in agriculture and has provided facilities for rural women in agribusiness, access to finance and business development. ICA has been sensitive to the concerns of young people in Jamaica, and there is, for instance, a project involving two large dairy farms which emphasizes providing opportunities for the youth, and which also incorporates collaboration with Earth University of Costa Rica. ICA has also been sensitive to the small society issue of quarantine, because we know that in certain circumstances, if quarantine standards are not adhered to, we can see the destruction of whole industries within small societies. So we thank ICA for all its help, and we thank the member states of the OAS that have also assisted ICA in helping us. We continue to be willing to share our agricultural knowledge with ICA and with other members of the OAS, and we look forward to continued collaboration. Thank you. Thank you very much, Jamaica, for your comments. Me gustaría ofrecer la palabra al representante de Venezuela, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela agradece el informe anual presentado por el director Villalobos. Para Venezuela, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria son aspectos fundamentales, reconocidos internacionalmente por la FAO y por la CEPAL, entes con los que observamos de manera positiva el trabajo coordinado del ICA en la región. El informe presentado esta mañana señala que la máxima del ICA es una agricultura interamericana competitiva, incluyente y sustentable, que alimente el hemisferio y el mundo, y que a la vez genere oportunidades para disminuir el hambre y la pobreza en los productores y los habitantes de los territorios rurales. Señor presidente y señor director general, permítame expresarles que durante varios años Venezuela ha recibido el reconocimiento de la FAO por los esfuerzos emprendidos en la reducción del hambre y la garantía de la seguridad alimentaria. Asimismo, la CEPAL reconoce que nuestro país ha logrado avances importantes en la reducción de la pobreza extrema y ha cerrado brecha en el tema de la desigualdad. Finalmente, agradecemos las iniciativas emprendidas en nuestro país, entre las cuales podemos mencionar el fortalecimiento de las capacidades técnicas de almacenamiento, uso y control de la calidad para la gestión integral del agua, las buenas prácticas agrícolas, la gestión del conocimiento para la soberanía alimentaria, el sistema de gestión estrategia para el desarrollo territorial y la agricultura familiar, entre otros. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, Venezuela. Me gustaría ofrecer la palabra al representante embajador Pari de Bolivia, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días,
a todas y todos los colegas. En principio, presidente, quisiera aprovechar esta mi intervención para expresar mi solidaridad con el gobierno y el pueblo de Colombia por los recientes acontecimientos ocasionados por una avalancha en una de las localidades, la población de Salgar en Colombia, con más de 50 fallecidos y un número significativo de personas desaparecidas. Trasladamos la solidaridad del gobierno y del pueblo boliviano al hermano pueblo y gobierno de Colombia. Presidente, respecto al punto que tratamos el día de hoy, primero queremos agradecer la presentación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura a cargo de su director general, el doctor Víctor Villalobos. Como ya lo hicieron algunas delegaciones, destacamos el importante relanzamiento del instituto, implementando un nuevo modelo de cooperación con los Estados miembros, donde el instituto brinda cooperación técnica y los países ofrecen sus experiencias exitosas. El problema del cambio climático cada vez plantea mayores desafíos para el desarrollo de las capacidades productivas en cada uno de nuestros países. Por tanto, consideramos que el rol, la función que cumple el instituto es muy importante, fundamentalmente para que pueda continuar trabajando y aún para que fortalezca más sus capacidades en el tema de la innovación y la investigación. Un ejemplo de ello es el trabajo que se hizo en Bolivia, estudios sobre la quinoa y también sobre la chía, un producto nuevo que también es bastante importante para la seguridad alimentaria. Finalmente, presidente, nosotros destacamos el importante trabajo realizado por el ICA respecto a la formación, a la especialización de profesionales para que contribuyan en el tema agrícola, principalmente en el tema de seguridad alimentaria. Muchas gracias, presidente. Gracias, Bolivia. And Bolivia, thank you for reminding us. And on behalf of the chair, on behalf of the Permanent Council, wishes to express its solidarity to the government and people of Colombia in a recent tragedy. I wish to offer the floor to the distinguished representative of Peru, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación también quiere agradecer el informe, pero más que eso, agradecer en realidad las actividades del instituto en la región. Perú es beneficiario de una serie de proyectos que estamos trabajando con el instituto, lo que demuestra la importancia que tiene esta actividad, la actividad agrícola en nuestro país. Por supuesto, hay millones de peruanos y peruanas que viven de la agricultura. Somos un país agrícola, lo fuimos milenariamente, con además los cultivos que aportamos al mundo, como la papa y otros. Y creo que es importante que en el momento en que se rinde cuentas por parte del Instituto de este Consejo, a reflexionar sobre el papel de la agricultura que existe en el país, sobre todo en tiempos en donde todos los países estamos imbuidos en un proceso de inclusión social, es decir, de poder enfrentar la pobreza, y sabemos que la pobreza tiene también rostro rural. El Perú es un país libre de transgénicos, es una decisión soberana que tomó el país en relación a esto, y tiene implicancia directa, por supuesto, en lo que se produce y en lo que producen los peruanos y peruanas a nivel agrícola. Tenemos agroindustria, tenemos actividad forestal, tenemos actividad rural de subsistencia también, y en este punto el gobierno del Perú ha venido desplegando una serie de actividades y proyectos vinculados justamente a paliar y a reducir la pobreza en nuestro país. Tenemos 8 millones de hectáreas de tierras de cultivo en el Perú, y uno de los aspectos de preocupación en este gobierno ha sido la ampliación de esta frontera agrícola. Existen en el país en este momento en plena ejecución 3 megaproyectos vinculados a esta tarea: Chavimochic, Majes Iguas 2 y Olmos. Proyectos, señores representantes, que han tenido 80, 50 años de elucubraciones, de teorías, de gente que discutía si sería que hacerse o no este proyecto, que finalmente se están haciendo ahora. También quisiera destacar el proyecto que se está realizando en este momento, que se llama Mi Riego, que se ubica en las zonas altas de la zona andina, destinado a realizar tareas de infraestructura básica para riego en estas localidades, canales, pequeñas represas,
que permiten que los cultivos de los campesinos peruanos puedan tener mayor productividad. Que esto además se engarza con el encadenamiento productivo. Ustedes cuando vayan a un restaurante en el Perú van a poder consumir productos andinos, productos ecológicos y productos que se realizan directamente desde lo que llamamos nosotros las chacras de los campesinos en, por ejemplo, lo que llamamos la papa andina, que es una papa que no consumimos en Washington, pero que sí consumimos en el Perú y en Bolivia, que son papas nativas, papas que no están en el circuito comercial, pero que son papas que producen campesinos muy pobres del país. El año 2013 fue declarado por el gobierno del Perú el año de la inversión para el desarrollo rural y de la seguridad alimentaria, justamente a partir de eso que he llamado la ampliación de la frontera agrícola y el encadenamiento productivo. Finalmente, decirles que en el marco de estas políticas de activación de la agricultura en el Perú, la pobreza rural, que ha sido uno de los aspectos más tristes de nuestra historia, se ha reducido en 12% desde el 2011 a la fecha. Esto, si tomamos en cuenta el promedio de América Latina, que fue de 1,6% anual, es una gran noticia también para notificar a ustedes en este, con ocasión de este informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador de Perú, para sus comentarios. I have lost my visual, but I believe the floor has been offered to the ambassador of Uruguay, please. Thank you very much, Mr. Chairman. En primer lugar, vaya nuestra solidaridad hacia el gobierno y el pueblo de Colombia por la tragedia reciente. Señor presidente, teníamos tres comentarios que queríamos realizar con relación a este punto de la agenda. En primer lugar, queremos agradecer el completo informe anual 2014 del IICA por parte de su director general, el doctor Víctor Villalobos. Y también saludar a todo el equipo de IICA que lo acompaña en el día de hoy. En segundo lugar, y como decía el doctor Villalobos, la agricultura es fundamental para los países de las Américas y entre dichos países es fundamental para mi país, Uruguay. En ese sentido, y para finalizar, señor presidente, queremos agradecer la cooperación y todas las actividades que realiza el IICA en las Américas y en este caso en mi país, Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Uruguay. Representante distinguido de Colombia, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, antes de agradecer muy especialmente al doctor Víctor Villalobos, quiero agradecer la muy especial mención hecha por el señor embajador de Bolivia y otras distinguidas delegaciones frente a los trágicos hechos que tuvieron lugar este fin de semana festivo en Colombia. Desafortunadamente, una avalancha se llevó una buena parte de el municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia, una gran cantidad de lluvias. Infortunadamente, y creo que es un hecho que se repite en muchos de nuestros países, personas que han construido viviendas junto al cauce de las quebradas, de las cuales en parte obtienen el sustento, pero que al mismo tiempo no prevén las circunstancias de la naturaleza, y hasta el momento van 63 víctimas, además de la situación que se genera para una gran cantidad de personas que perdieron sus viviendas y que por supuesto están en una situación compleja. Ya el gobierno nacional, en cabeza del presidente Santos, el gobierno regional, en cabeza del gobernador Sergio Fajardo, están atendiendo esta tragedia que enluta a una gran cantidad de hogares colombianos. Así que muchas gracias. De otro lado, queremos también, como lo expresé, agradecer muy especialmente al doctor Villalobos por su presentación. Cada año tenemos esa prueba de que el logo y la frase de razón de ser del IICA, resultados, nuestro compromiso, son una realidad concreta. Y la idea de presentarnos, doctor Villalobos, a cada uno de los estados, parte de las excelentes actividades que ustedes llevan a cabo en nuestros países
en muchos casos con el apoyo de nuestros gobiernos, por supuesto, de manera muy directa, demuestran hasta dónde estos hechos tienen una realidad y una concreción. No me voy a referir a cada uno de ellos, queremos agradecer la realización de los mismos. Lo único que quiero hacer mención, y lo decía el señor embajador de México, es que precisamente con el apoyo del gobierno de México, 75 estudiantes colombianos, 57 de maestría y 18 de doctorado, se beneficiaron del programa de 100 becas CONACYT y ICA, que promueve la realización de estudios de posgrado en universidades de ese país. Quería hacer especial mención a ese hecho porque fuera de todo el apoyo interno, gracias a este tipo de cooperación del gobierno de México, estamos capacitando más y mejores profesionales en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Colombia. Embajador Lira de Chile, por favor. Muchas gracias, distinguido presidente. Permítame iniciar estas palabras manifestando nuestro pesar por los sucesos ocurridos en Melgar, Colombia. Salgar, Colombia. Justamente, entre otras cosas, producto del cambio climático, al cual hacía referencia el director del IICA, que tiene injerencia directa en la agricultura de nuestros países. Quiero agradecer y felicitar el completo informe entregado por el director general, el doctor Villalobos, porque nos entrega una panorámica completa del quehacer de esta organización a la cual pertenecen nuestros países y de los planes futuros que tienen programados hasta el término de su gestión en el año 2018. Es importante destacar, como él nos lo dijera, el fortalecimiento de las capacidades, tanto profesionales como técnicas, en 23 de nuestros países, y a la vez el fortalecimiento en la generación de energías alternativas. Creemos que fortalecer la gestión pública y de igual manera fortalecer la agricultura familiar, la agricultura comunitaria y también la agricultura del emprendimiento que viene del sector privado es de primera relevancia. Mi país tiene la pretensión legítima, indudablemente, de convertirse en un periodo de tiempo no muy extenso en lo que se denomina en la jerga internacional como potencia alimentaria, para efectivamente poder compartir con el resto de la humanidad los bienes y productos que nos entrega nuestra tierra. Finalmente, usted propone, distinguido director general, y habla de un renovar, de un renacer, y creo que es tremendamente oportuno lo que usted plantea en el momento en que esta estimada y querida organización de la Organización de Estados Americanos está renovando sus autoridades, porque se conversa de un momento en el cual se pudieran acometer cambios que pudieran perfectamente bien confluir con lo que usted está planteando. De tal suerte que éxitos en su gestión, señor director general, y muchas gracias por su presentación. Muchísimas gracias, embajador Lira, para sus comentarios. It's my pleasure to offer the floor to the distinguished ambassador of the Commonwealth of the Bahamas. Please, Ambassador Nuri, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. I should like to thank the Director General, Dr. Villalobos, for the work that is going on in the Bahamas. And this is a very important element that even we in the country have only come recently to recognize, at least in modern times. The fact is that the Bahamas is the largest country in the Caribbean. When I say that, people say, well, what about Cuba and Haiti and the other countries? No, when we include the waters in the Bahamas, the water plus the land, we become 105,000 square miles. I'm saying that statistically because what AICA has done in the Bahamas is to bring, especially to our young people, the thought that agriculture, which was socially frowned upon if you were intellectually inclined, that agriculture is in fact a major source of revenue, jobs, and social acceptance. In effect,
1 acre of agricultural land in the Bahamas can gross annually $100,000 and net $40,000. Now, we have 350,000 acres of arable farmland, not counting lands that can be later on developed. That means, since you need two persons for each job, for each acre, we're talking about a labor force for agriculture alone that would be around some 700,000 jobs with all the implications of that. So AICA is bringing all of this to our attention and showing us that if we say that we have 350,000 acres of farmland and you're talking about gross of $100,000 per acre, you can do the simple mathematics to see that this becomes more important in terms of sustainable, profitable, Bahamian-controlled industry than even tourism, which is our major $5.2 billion a year industry. So I'd like just once again to thank AICA for the tremendous job that it is doing in a very quiet kind of way, including the recent introduction of the first agricultural school in the Bahamas called the Bahamas Agriculture and Marine Sciences Institute. So thank you once again, Dr. Villalobos, and good continuation across the whole of our region. Thank you very much, Ambassador Nuri of the Bahamas. It's my pleasure to offer the floor to the distinguished representative, Ambassador Charles of the Commonwealth of Dominica, please. Thank you very much, Mr. Chairman. I too would like to welcome Dr. Villalobos again to the Council, to thank him for his report, and also to congratulate him on the work that has been done in the Commonwealth of Dominica. AICA has been involved in capacity building at the national level. Support for the Bureau of Standards was provided during 2014, but I am equally excited with the assistance that was provided to rural women and as well to a new association, the Association for Youth in Agriculture, which, of course, as we know, is something that continues to bedevil most of our governments. The ambassador for Bahamas just spoke about the reluctance of youth to get into agriculture. So we want to thank AICA for its contribution in those areas. Of course, I think it is well known that the reward for good work is more work, and as such, we are giving notice to the good doctor that we would want to see AICA engagement with a new initiative for reviving agriculture in the Kalinago territory. We are working with Colombia in terms of trying to introduce new varieties of cassava in the Kalinago territory, and I think I would be disappointed if AICA is not a key partner with Dominica and Colombia in this venture. Additionally, of course, we are seeking to diversify our agriculture away from bananas, and we're looking at the possibility of reintroduction of vanilla. And here, too, we are looking at a collaboration with Mexico, and we are hoping that AICA is on board with us on this. So, Mr. Chairman, very briefly, congratulations, well done for the work that has been done. Congratulations in advance for the work that must be done. Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Ambassador Charles of the Commonwealth of Dominica. Me gustaría ofrecer la palabra al representante de Paraguay, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la presentación del informe anual 2014 del AICA a cargo del director general, doctor Víctor Villalobos. Como ustedes saben,
El Paraguay es un país eminentemente agrícola con producción de alimentos en calidad y de cantidad mundial. Tal es así que con el apoyo de todos los Estados miembros plasmamos en la Declaración de Asunción sobre desarrollo con inclusión social la promoción de políticas y estrategias intersectoriales para impulsar el desarrollo sostenible y lograr la seguridad alimentaria y nutricional, fortaleciendo la agricultura familiar y campesina, así como de los pequeños productores. Vemos con satisfacción el renovado impulso y liderazgo que el doctor Villalobos le ha otorgado al IICA con el relanzamiento del instituto en el 2014 y la agrupación de la capacidad técnica en 5 grandes proyectos. Este es el valor agregado al IICA dentro del sistema interamericano con la OEA y valoramos en su justa medida toda la cooperación que el IICA brinda en temas tan importantes para el Paraguay como lo son la comunicación efectiva de la biotecnología, de la bioseguridad, el códex alimentario, la gestión del conocimiento para la seguridad alimentaria, el desarrollo turístico y consolidación de la red de laboratorios de tuberculosis y brucelosis y cómo el organismo se ha adaptado ante los nuevos desafíos que nos impone el cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paraguay. It's my pleasure to offer the floor to the representative of St. Vincent and the Grenadines, please. Thank you very much, Mr. Chairman, and good morning to everyone. Mr. Chairman, first, allow my delegation to give condolences to the delegation of Colombia as a result of this tragic incident yesterday, the landslide. We're sorry for the loss of life and destruction of property. Now, Mr. Chairman, in relation to the current agenda item, my delegation could not allow Dr. Villalobos to leave here today with my delegation not expressing thanks and appreciation for the support that IICA has given to the government and people of St. Vincent and the Grenadines. Over the years, the agriculture sector is a very important sector for St. Vincent and the Grenadines, and it is even more important as we grapple with diversifying the agricultural sector of St. Vincent and the Grenadines as a result of globalization, adverse WTO rulings, etc. In particular, we will just like to congratulate IICA for the assistance given to St. Vincent and the Grenadines for the period 2014. In particular, we would like to publicly express our gratitude for a number of projects they have helped with, whether it's in the recovery, cleanup, and rehabilitation of tree watersheds in our country, and improvements to the forest system, also assistance to our country in the aftermath of the horrible December 2013 Christmas disaster. Because of the efforts of IICA, 60 farm families were able to benefit. Also, IICA has continued to help St. Vincent and the Grenadines with our adaptation to climate change. Also, the assistance was given to St. Vincent and the Grenadines, whereby farmers' institutions were able to improve and strengthen the internal government's arrangements and delivery of services to their members. And finally, we would like to commend IICA for the assistance in the drafting of our industry plan for pork and the strategy to implement this. So the government of St. Vincent and the Grenadines appreciates the work that IICA has provided over the years. We are a supporter of IICA, and we wish you, Dr. Villalobos, all the best with your activities for the rest of this year and in the future. Thank you. I thank you very much, Representative of St. Vincent and the Grenadines. It's my pleasure to offer the floor to the distinguished representative of the United States, please. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the United States would also like to thank Dr. Villalobos for the presentation of the 2014 annual report.
We are very impressed with the work that IECA has been doing on food security and related matters, and hope that we can continue to collaborate with him in all the parts of the U.S. government that work on IECA in order to improve the competitiveness and productivity of agriculture, in order to ensure that all of our citizens have adequate nutrition and food. Thank you very much, Mr. Chairman. I thank you very much, United States. El embajador de Honduras, por favor. Gracias, presidente. Muy brevemente, sé que tenemos una larga agenda. Más que referirme a o congratular al señor director del ICA, quisiera reconocer algo muy especial este día. Durante los últimos tres años hemos recibido el informe con beneplácito y nos hemos complacido de que siempre está lleno de buenas noticias y de esperanzas. Pero es la primera vez que veo este consejo con una reacción realmente positiva alrededor del informe. Creo que la cumbre, como alguien decía, nos demostró que esa actividad milenaria de nuestros pueblos, la agricultura que nos ha alimentado y nos ha bendecido por todos esos milenios, es ahora considerada una expectativa de futuro, no solo para romper la cadena de pobreza y ofrecer trabajo, sino también para cuidar el planeta. Y en ese sentido, quisiera invitarlos a que ese entusiasmo que hoy veo no decaiga nunca y que sigamos avanzando. Es más, hay algunos datos económicos que se mencionaron en la cumbre, como que el mundo va a necesitar incrementar su producción de alimentos en un 70%, y de ese 70% posiblemente la única región mejor preparada para sobrevenir esa necesidad alimentaria es precisamente América. Así que además de una gran oportunidad de cuidar el planeta, de encontrar empleo, de mejorar la capacidad alimentaria, creo que hay ahí en ciernes un esquema de desarrollo. Así que me quiero no solo felicitar al señor director, sino que felicitarnos porque estamos volviendo los ojos a esa noble actividad de la agricultura en nuestros pueblos. Gracias, presidente. Thank you, Honduras. We really appreciate the comments made by member states and the delegations taking the floor. There being no further requests for the floor, the chair would like to propose that the council take note of the presentation of the annual report of IECA and of the observations and recommendations made by the member states, which will be referred to the General Assembly pursuant to Article 91F of the Charter of the OAS. There be no objections to this proposal, it is hereby agreed.